Buenos días. Hola, Alma. Hola, Lucas. Buenos días. ¿Me estás haciendo hola, Alma? Buenos días. ¿Cómo está la princesa más hermosa? ¿Cómo está la princesa más hermosa de Marre? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper bien. Bueno, yo estoy con esta cara súper de dormida. La verdad es que me desperté a las 4:30 de la mañana. Tenía hambre y ya no tenía sueño porque nos dormimos súper temprano. Entonces ya no tenía más ganas de dormir. Y bueno, me quedé ahí con el móvil y tal. Y creo que me llegué a dormir una hora porque esperé que Manuel se levantara. Eran 6:30, no me podía dormir. Y cuando él salió de la cama y me pude dormir. Pero a las 8 Alma ya estaba despierta, entonces no, ya me levanté. Hola. Y... Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Yo voy a decir buenos días a ti. Sí. Y bueno, no me había aparecido porque conseguí un trabajito. Bueno, estuve trabajando toda la semana. Ustedes saben que acá es muy complicado conseguir trabajo así en nuestra situación. Entonces, lo que sale lo agarro. Y nada, estuve limpiando la casa de... una casa. Y nada, se fueron de vacaciones y me dejaron para limpiarla toda la semana. Tenía que entrar a las 9 de la mañana, o sea que dejaba a Alma, que pasaba el autobús 8... 9 menos 10. Y ya me iba a limpiar la casa y salía a las 2. Y de las 2 me preparaba algo súper rápido para comer y me iba a buscar a Alma al cole, porque aparte sale 3:30, pero en realidad me queda 1,5 kilómetros y no sale justo 3:30, a veces sale un poquito antes, entonces tenía que estar antes. Y no me daba la vida, porque en lo que llega Alma del cole, que me venga una cosa, la otra, cambiar el uniforme, ponerlo a lavar, todo, llevarla a multideporte.
No me daba la vida para grabar absolutamente nada, entonces hoy, ya que estoy este fin de semana tranquila, digo, bueno, voy a aprovechar a grabar algo. Y nada, y estoy contenta porque el lunes también empiezo en otro lugar, que ese sí ya a la mujer le gusta como haga las cosas, serían 2 veces por semana y sería como algo fijo, o sea, todas las semanas 2 veces y nada, estoy súper contenta porque por poco, mucho que sea, puedo ayudar a Manuel con los gastos. Y no sé, colaborar de alguna manera. Como no va a ser gran cosa, pero bueno, por más poco que sea, va a servir. Así que estoy contenta. Eso sí, no sé si voy a poder grabar tan seguido. Bueno, no estaba grabando tan seguido porque a mí yo me olvido y bueno. Pero intentaré grabar cuando más o menos pueda. Y bueno, eso, nada. Y ahora estoy con unas ganas, estoy como, quiero cambios, necesito cambio, necesito cambio. ¿Qué pasa? Tengo aquí en el salón, ¿ven? Pero siento que es muy pequeño el salón, o sea, que me queda muy apretado, aparte de si bajo la silla ya quedan como muy, muy apretado todo. Entonces, lo que quiero hacer es traerme la cocina. Ay, qué guapa eres, toda despeinada. Quiero traerme la de la cocina, que es redondita y es más pequeña, y llevarme esta, que es más grande y la cocina está más vacía, que esta se puede abrir y queda una mesa grande. Dame un segundo, amor. Entonces, quiero hacer eso, pero esta mesa es muy grande, entonces no me va a pasar y creo que tengo que desarmarla, y lo mismo aquella, tengo que desarmarla para poder traerla. Entonces, tengo miedo de arriesgarme y no poder hacerlo. Y después no saber armarla. Pero creo que me voy a arriesgar a hacerlo. Vamos a Bueno, así me ha quedado al final el salón. Puse la mesa acá y creo que quedó mucho más bonito. Bueno, ignoren el relajo que tiene mi niña, que está jugando. Creo que quedó bastante bien, me gusta cómo se ve. Hola, guapa. Así me quedó la cocina. Así me quedó la cocina, también me gustó porque estaba muy vacía, como le digo, tenía esa mesa pequeñita acá y como que era muy, muy sola. Y así quedó, es muy grande la mesa, muy grande. No sé si se va a apreciar, pero es grandota. Y ese mantel no me convence, pero es el único que tengo. Y no la quiero dejar así sola, sin nada, porque no quiero que se estropee ni nada. Y bueno, así ha quedado mi cocina. A mí me gustó, la verdad que me gustó. Me gustó mucho. Y esta es la comida que vamos a comer, arrocitos con huevo frito, alma arroz con huevo frito y tomate. Porque Almita solo quería eso, ¿y tú? ¿Y tú? Alma quería comer esto y bueno, algo sencillo, total, hemos comido súper bien, ¿verdad? ¿A que sí? Ahora empezamos a comer. ¿Cómo está bueno? ¿Está bueno? Nada más se probó el tomate cherry. Ah, vale. Pero bueno, fue lo que pediste, ¿no? A comer. Bueno, ya me he bañado, pasó un tiempo ya. Me dormí la siesta, me bañé, no me planché el pelo. Pero bueno, está limpito y está lindo, así que nada. No.
me maquillé un poquito, no sé si se ve. Y me puse así para irnos al centro comercial. A ver mi chica cómo ha quedado. Sí ha quedado mi chica de guapa. ¿Ven? Párate. Uy, miren esto. Qué linda de guapetona. Una guapetona de mare. Uy, está calzada. Y bueno, estuvimos un poquito en el centro comercial, comimos y ya estamos en casa. Compramos una tacita, esta, normalita. Compramos esta para Almita, en Navidad. Ay, está muy chula. Lo que me parece raro es que ya estén viendo tan pronto las cosas de Navidad, están como súper ansiosos. Bueno, Manuel se compró una negra que le está lavando. Compramos esto que es para el baño. Y también para poner los cepillos de dientes. También, igual. Y esta es la que se compró Manuel, negra, básica. Y ya está. Y bueno, eso fue todo. Espero que les guste mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós!